Largaron la segunda competencia premio. La espadilla. Hace correr el número 5, Montfort. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Intruder. Tercero dentro que el 1, Árbol Fayuto a la cabeza. Se ubica el número 2, Grito de Ipiranga. El pescuezo lo va haciendo el 3, Potro Luchador. En la sexta ubicación viene actuando el número 7, Speed King. Última ubicación para el número 8, Roxasu. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 en 23 segundos con 75 centésimas. Y el puntero por el lado exterior de la pista, el competidor número 5, Montfort. Estira cuarto cuerpo de ventaja. Se ubica del número 6, Intruder. Tercera ubicación para el 3, Potro Luchador. Cuarto lo acciona el número 2, Grito de Ipiranga. Quinta ubicación adentro para el número 1, Árbol Fayuto. Sexta ubicación lo va haciendo el número 7, Speed King. Viene cerrando la marcha el 8, Roxasu. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros en 46 segundos con 70 centésimas y no hay variantes. El puntero es el número 5, Montfort. Mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Intruder. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, se mantiene la vanguardia el 5, Montfort. Mantiene cuerpo de ventaja sobre el número 6, Intruder. Tercera ubicación para el 2, Grito de Ipiranga. Cuarto viene accionando el competidor número 3, Potro Luchador. Quinta ubicación para el 7, Speed King. A la cabeza se ubica el número 8, Roxasu. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Domina por dentro el número 6, Intruder. Estira cuerpo de ventaja sobre el 2, Grito de Ipiranga. Tercero fuera el 8, Roxasu. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. Pegado a la empalizada el número 6, Intruder. Mantiene ventajas apreciables sobre el 2, Grito de Ipiranga. ¡Cruzaron el disco!